poucas manexan o balón coma ela. La verdad que desde muy, muy pequeñiña, eu creo que empecé a andar xa con un balón. Por iso, esta lucense foi unha das convocadas para concentrarse en Madrid a principios do pasado mes de novembro coa selección española feminina Promesas. Chegar ao hotel e ter ali, ves a Jenny Hermoso, a Alexia, digo, pero estas chicas están unhas vendo na tele, fai unha semana, e teñas aquí ao lado, pois a verdad que foi increíble. Tres días de adestramento coas mellores de España que a colocan no punto de mira do fútbol máis alto. Lucía defínese como unha xogadora explosiva en canto atas botas, e sae o campo en verbas do míster. Non hai quen apare. Uf, es un cañón. La verdad que yo cada vez que la veo me encanta. Una anécdota fue en el partido del Atlético de Madrid, que yo creo que ahí donde ya despuntó para esa oportunidad. Me acuerdo que le hicieron una falta bastante agresiva, iba a coja y salió de esa falta y cogió un balón, se fue de tres o cuatro jugadoras y no sé si llegó a acabar en gol, pero poco le faltó. Y yo creo que, claro, cualquier entrenador, ojeador, seleccionador que vea eso, es ya, no es fútbol, eso ya es pasión por lo que te gusta. Sí, ahora hay un poco más de presión, porque claro, ahora ya sabes que te... Porque siempre te dicen que te están viendo, pero no asimilas, pero una vez que ves que sí que es verdad, pois hai que poñer as pilas, estar ben sempre, intentar estar ben sempre. Un orgullo para o club e as súas compañeras de equipo, únicas galegas xogando na segunda división española, pero especialmente un espello para o fútbol feminino lucense. Isto, por exemplo, que nos está pasando con Lucía, creo que vai ser boa para as nenas da provincia de Lugo, para que vexan que hai futuro e que se pode chegar moi alto. Porque as rapazas están conseguindo grandes goles neste deporte, non son o terreo de xogo, senón na mellora das súas condicións, para o que foi clave o convenio colectivo acadado. Que creo que é necesario, porque ao final as futbolistas non estaban vivindo desto, non poden deixar de estudiar nin de traballar para dedicarse ao fútbol se non lles estaba dando para vivir. A min gustame que cresca, pero que cresca seguro, lento pero seguro, porque me está preocupando que isto vai todo demasiado rápido agora. Un futuro con promesas como elas, que se avista ilusionante, para un colectivo que leva moitos anos loitando polo balón.